Bueno, como todos los años, siempre surge la polémica en materia de salud. El Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía pues siempre programaba unos cierres, en algunos casos, un ala completa del Hospital Torre Cárdenas, que se tiraba cerrado todo el verano. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el verano no hay operaciones, no hay tratamientos quirúrgicos, no hay camas hospitalarias disponibles, que es que la gente no se pone mala ni se opera. Pues sí. El problema es que, bueno, pues lo hacía demorando, generando y engrosando las listas de espera. Ahora ya la política del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía es terminar y resetear a cero las listas de espera a final de año. Se ha avanzado muchísimo en cuanto a las listas de espera e incluso no se pueden superar los 60 días para atender a un paciente cuando lo solicita. Eso sería ilegal, superar los 60 días. O sea que hay algunas medidas que evidentemente están acelerando el proceso. Pero en cuanto al cierre de camas, es que esto ya era una costumbre. Todos recordaréis. Reserva de espacio. Reserva de espacio, le llamaban. Sí, sí. ¿No? U obras, obras de mejora también. Y claro, la reserva de espacio era cerrar un ala entera del hospital. Cuando el Barça le pide celebrar la copa de la final de la Copa del Rey en el Bernabéu y el Madrid no está clasificado, dice: es que tenemos que hacer obras que son muy necesarias. Son muy necesarias y muy convenientes, porque el público madridista se merece el mejor de los lavabos posibles. Así que no digan que es una casualidad, pero coincide en el tiempo y es muy importante. Coincidencia. Es muy importante que el Bernabéu tenga unos buenos servicios sanitarios. Tampoco ninguna intencionalidad. En absoluto. Pues, igual pasaba con la Junta, que llega el verano y dice, se pone, no, tengo una obra de reforma aquí. Exactamente. Si eso un lo pasillo entero cerrado. Ahí está. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía el delegado de salud de la Junta de Andalucía en Almería, precisamente en este sentido, sobre el número de camas, si va a haber algún número que se vaya a reservar o a cerrar para esta época estival. Nosotros no vamos a parar en verano porque los almerienses no se merecen que nos tomemos vacaciones, sino que vamos a seguir trabajando de una forma constante para que esas listas de espera cumplamos con el compromiso de la consejería de que a 31 de diciembre esas listas de espera quirúrgicas puedan estar eliminadas. Y también avanzaba el delegado de salud que el plan de choque para solucionar el atasco que había en las listas de espera se está solucionando. Seguimos con la idea, con el compromiso por parte de la consejería de que no se va a cerrar ninguna cama en los hospitales de nuestra provincia. Las previsiones son que se cumpla al 100% todos los trámites de intervenciones quirúrgicas programadas, pensando también en que hay un incremento de la población en nuestra provincia. Por lo tanto, se va a mantener toda la actividad quirúrgica y eso significará que todas las camas van a estar a disposición. Bien, como les digo, el delegado de salud decía que el plan de choque está prácticamente a punto de resetear a cero el problema que había en las listas de espera a final de año. Y el año próximo, pues prácticamente estaremos con un plan de atención quirúrgica normalizado y no lo que sucedía. En algunos casos concretos, cuando pasaba la fecha tope, pues se reseteaban a cero llamando al paciente, haciéndole volver para alguna chuminada y entonces pues volvían a contar, con lo cual pues se tiraba dos o tres series de retrasos. Tenemos que haber empezado por esta noticia hoy, la tertulia, porque creo que es la mejor noticia que ha llegado a Almería desde hace bastante tiempo por parte de la Junta de Andalucía. Ya era hora de que por fin, cuando llega el verano, pues no se quede medio hospital cerrado y un montón de pacientes engrosando más aún si cabe la lista de espera. Es decir, que llegue el verano, siga habiendo las mismas camas abiertas, siga habiendo la misma atención hospitalaria y además se pueda seguir avanzando en esta mejora de la lista de espera, que vamos, los datos que dio el consejero justo cuando hubo el cambio de gobierno eran de verdad terrible. Entonces creo que es una grandísima noticia para Almería que por fin la Junta de Andalucía cumpla su compromiso con la ciudad de Almería, bueno, con toda la provincia de Almería, porque al fin y al cabo este hospital da servicio a toda la provincia prácticamente, y llegado el verano pues estén todas las camas disponibles. Claro, ninguna gestión es absolutamente perfecta y todas son lógicamente mejorables, pero esto a mi juicio viene a demostrar que sí era posible otra manera de gestionar Andalucía. Durante décadas hemos asistido al discurso de la conformidad que ha dictado el PSOE. Es decir, esto es lo que hay y esto es lo máximo a lo que se puede llegar.
y darnos las gracias porque somos cojonudos. Hombre, mire usted, hay otra manera de hacer las cosas. Y los que decían, o los que decíamos, es posible llevar esto de otra manera y hacerlo mejor, y hacerlo bien incluso. Ya estáis confrontando. Porque nos salíamos de ese discurso. Ahora, a lo mejor nos están viendo esta noche personas que han recibido una llamada de Torre Cárdenas y le han dado fecha para una operación. Eso antes no sucedía, porque desde el PSOE, con su formidable máquina de propaganda institucional, han hecho creer a los andaluces durante años, han sostenido que la joya de la corona de la Junta de Andalucía era la sanidad, que la sanidad andaluza era una maravilla, no solo, y eso es indiscutible, por la vocación profesional y por la capacitación y por el esfuerzo y por el trabajo que hacen los profesionales, las mujeres y hombres que trabajan en la sanidad andaluza, sino sobre todo por la organización. Y era una organización que no tenía criterios de utilidad sanitaria, era una organización que tenía criterios de servidumbre política. La gestión de la sanidad ha sido la gran mentira del gobierno andaluz a lo largo de toda su legislatura. Durante ha décadas, sido la gran mentira décadas. Del gobierno andaluz. La gestión de la sanidad en Andalucía en general ha sido pésima. En Almería, ¿para qué os cuento? Todos sabemos lo que ha sido la gestión en Almería. Por eso digo que creo que esta es una grandísima noticia. Simplemente el hecho de que no se vayan a cerrar camas un verano y de que se puede ir reduciendo la lista de espera que había es una cosa inédita en lo que viene siendo Pues estaban preocupados en el PSOE el otro día porque decían que el hospital materno infantil no se va a abrir por lo menos hasta 2020, y lo decían en tono de ¿cómo es posible que hasta el 2020 no se va a abrir? Vosotros todos, nuestros espectadores sin duda también, habéis visto la película Casablanca, la mítica escena del capitán Renault. ¡Qué escándalo! He descubierto que en este local se juega. Se tome sus ganancias y se las mete en el bolsillo. ¿Cómo es posible que desde el PSOE se critique ahora que haya un retraso sobre lo previsto, o que el hospital materno infantil que presentaron en campaña electoral en el año 2007 sin proyecto, que no está abierto todavía, tenga algún tipo... ¿cómo pueden decir que no se va a abrir y se indignen por eso? Sí. Yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cuántos almerienses han nacido en el materno infantil que anunció el PSOE en 2007? Ninguno. ¿Cuánto tardará en nacer un almeriense en el hospital materno infantil que anunció el PSOE en 2007? Pues tardará todavía. Porque no se trata... Porque para que nazca un almeriense es necesario que ese hospital esté dotado. Y un almeriense y una almeriense. Sí, claro. Básicamente, para que nazca un almeriense tiene que haber una mujer. Sea de Almería o sea de Cuenca, sí, da igual. Sí. Es necesario que haya una mujer. Cuando digo almeriense, pariendo, digo de vecindad civil. Efectivamente, efectivamente. Sí. Para que nazca, que pueda empadronarse como tal en Almería. Pues, hombre, se está corriendo y se está haciendo, pero los que durante años no solo no han corrido, sino que han callado como puertas cuando se ha puesto una primera piedra que ha quedado pues a la altura ya de las que ponía Abderramán, ha quedado en prueba arqueológica de gran interés. No han hecho nada, no han dicho nada, no han protestado nada, no se han movido nada, y ahora es cuando les entran las prisas. Si es que el otro día se quejaban de que la autovía de la Almadora no iba a estar terminada. Es de bueno, la y boreal, espérate que no haga falta el materno infantil. Esa es otra. Y lo digo por una noticia bastante inquietante que ha salido hoy. Temo lo peor. No, que ha bajado la natalidad en España una barbaridad. Un 40%. Pero vamos, un 46%, y no en mucho tramo de tiempo. Entonces quiere decir que estamos muy mal, Es que España es un muy mal país para nacer. Es decir, es que... Me refiero, o sea, es un país magnífico para vivir, pero el hecho de traer a alguien a este mundo, los progenitores se lo piensan bastante, porque es verdad que la economía todavía no sigue siendo lo que debería, la ayuda o el apoyo a la familia dejando mucho que desear. Óscar, yo no quiero señalar, en fin, pero en esta mesa hay dos españoles que han puesto su granito de arena en el tema de la pirámide poblacional. Aquí hay uno que no, y es el que está hablando. Por eso digo que es muy complicado traer hijos al mundo, porque es verdad que hoy en día, ya ves, yo
sí tengo muchos amigos que están contribuyendo bastante al incremento de la población. No ha podido venir María Muñiz, que te podría haber... Efectivamente, es que ya compensa, es que María compensa por lo que no tenemos. ¿Vale? María compensa por unos cuantos. Claro. Equilibra totalmente. Por eso. No, pero es verdad que tengo muchos amigos que están trayendo criaturas al mundo. Y es verdad que es complicado porque tener un niño son muchos gastos. Hay que aclarar a los más jóvenes que como tantas otras cosas en la vida, intentarlo no vale. No se trata de intentarlo así en vano, no, se trata de ponerse y... Digo que hay que plantearlo también desde el punto de vista económico de la familia. Que se ha entendido, pero lo único que digo es que hay que ponerse más. Porque al final vamos a tener que emitir este programa un poco más tarde para la tasa de reposición tiene que estar en 2, y nosotros ya no estamos ni en edad ni en situación, pero Óscar, España y Almería. Me comprometo con este país a que próximamente... Sí, por España se hace lo que se llama en este. Efectivamente. Revista de la prensa, noticia más destacable, hoy la de la Voz de Almería. El aeropuerto no tiene dueño 51 años después. 2,3 millones de metros cuadrados, los terrenos fueron cedidos por el ayuntamiento y aún no están inscritos en el registro de la propiedad. O sea que... Es un misterio. ¿Y qué pasa con eso, entonces? No lo sé, pero qué pedazo de finca sale ahí. Se dio que vamos a ir al registro y... Pero esto no será óbice para que puedan aterrizar los aviones, ¿no? Pues quedarse sin terreno para un avión es complicado, ¿eh? Pues, o sea que... no sé si alguien podrá impugnar todos los aterrizajes. El primero, el de Franco. El que vino a inaugurarlo. La culpa. Que puso los pitacos, por cierto. Muy mal, muy mal. La culpa es de Franco. Ah, por cierto, a estas alturas, a día de hoy, ha sido desenterrado. Es que no sigo la actualidad. Ha sido desenterrado. No tengo noticias. No tiene noticias. Perfecto. Bueno. En fin, por la culpa es de Franco también. Óscar, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Hasta la semana que viene, igualmente, José Fernández. Un placer. Y nosotros volvemos mañana en otra edición de La Tertulia aquí en Interalmería. Saludos, amigos, y muy buenas noches a todos.